qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón. Muy buenas noches, miércoles 14 de septiembre, estamos iniciando una nueva edición de Coraje. Y hoy nos vamos a alejar un poquito de lo que es la política, al menos la local, y vamos a viajar. La propuesta de esta noche es viajar. Ya vamos a estar dando más detalles con respecto a esto, pero antes que nada, vamos al auspicio comercial de este primer bloque. Areco Semillas, desde 1982, brindando soluciones confiables y servicios de calidad a través de nuestro conocimiento y trayectoria. Estamos donde está la vanguardia productiva argentina. Petroagro, más de 35 años creando alimentos para el mundo, producidos de manera sustentable, con la mejor calidad para los mejores negocios. Aval Fértil, sociedad de garantía recíproca, acompañando a nuestros productores y empresarios de nuestra comunidad para acceder a las mejores líneas de financiación. Areco Semillas, Petro Agro y Aval Fértil, Casa Central en Carmen de Areco, Ruta Provincial 51, kilómetro 119, teléfono 02273-440042. Y bien, habíamos hablado antes de este auspicio comercial del bloque de Noches de Viajes, uno de cabotaje, uno aquí cerca, San Nicolás, es la primera propuesta, y después vamos a emprender viaje al exterior. Con respecto a este primer viaje, el viaje local, el viaje a San Nicolás, una interesante propuesta de un bar de allí, de esa ciudad, el bar Upper, quien... Yo creo que dando un verdadero ejemplo de inclusión, y no solo con cambiar las letras de una palabra, sino esto es verdaderamente inclusión. Y bien, en esta mañana de sábado nos trasladamos imaginariamente a la ciudad de San Nicolás, una querida ciudad por nosotros porque políticamente hablando corresponde a nuestra sección electoral, la segunda. Pero no vamos a hablar de políticas precisamente, vamos a hablar de un hecho realmente que nos llamó la atención, que nos conmovió, y un verdadero acto inclusivo. Cuando se habla mucho de incluir, mucho se la declama la inclusión, pero un poco se lo pone en práctica. Este es un verdadero ejemplo del que vamos a conocer en esta mañana. María Eugenia, en el bar Upper, ¿no? ¿Lo pronuncié bien? ¿Cómo te va? Bien. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Te voy a pedir tu ayuda, tu auxilio para tu apellido, para pronunciar tu apellido, porque realmente es muy difícil. Sí, es Gosiewski. Ahí está. Bueno, no era tan difícil. No era tanto. Exacto. María Eugenia, además de una de las titulares, una de las propietarias de ese bar ubicado en pleno centro allí de San Nicolás, sos psicóloga. Así es, sí. Soy psicóloga abocada a las... Me dedico al ámbito de las organizaciones. Muy bien. Bueno, si nos sobra un minutito, vamos a volver sobre tu profesión. Pero contanos qué pasó allí en el bar hace unos días que fue reflejado por los medios nacionales y también nos picó el bichito de la curiosidad y por eso recurrimos a vos. Bien. Bueno, nosotros en el lugar hemos recibido varios clientes
donde algunos tenían alguna dificultad para comunicarse, o bien nosotros teníamos una dificultad para comunicarnos con ellos y entenderles, que eran clientes sordos, donde se presentaban de repente a solicitar algo. Nosotros en el negocio tenemos un sector que es un drugstore y otro sector que es más para café, meriendas, desayunos. Y se nos presentaron en algunas situaciones personas con sordera, y nos costaba mucho entenderles y poder ofrecerles los productos que tenemos, y eso nos generó cierta incomodidad, que fue lo que nos movilizó a capacitarnos para poder atender a este público, porque bueno, dentro de nuestros valores, comunicarnos de la manera que nosotros pretendemos y que lo hacemos con el resto de los clientes, que es mediante una comunicación fluida, transparente, cordial, y en este caso sentimos como que bueno, que teníamos un déficit, porque, y creo que la incomodidad que nosotros sentíamos también del otro lado estaba esa incomodidad, de querer solicitarnos algo y nosotros haciendo cosas que después que nos capacitamos nos dimos cuenta que estábamos cerrados, ¿no? Como de gesticular demasiado, o por ahí de hablar más fuerte, y bueno, ahí advertimos que esto estaba mal y buscamos una ayuda. Y así es como, bueno, llegamos a la Fundación SER, que hasta ese momento no lo conocíamos, esto era algo muy, un mundo desconocido para nosotros, y bueno, de repente me llega el contacto de Edith, que es la directora de la Fundación SER, a la cual yo contacto sin saber a quién estoy contactando, y le digo, mira... Eugenia, perdóname, ¿sí?, que te interrumpa, la Fundación SER trabaja también en San Nicolás, ¿cierto? Sí, funciona en San Nicolás y se aboca a la enseñanza de lengua de señas, ¿sí?, en distintos lugares. Y bueno, cuando la contacto a Edith, le digo, mira, tengo tu teléfono, no sé quién sos, yo estoy buscando capacitar a mis empleados en lengua de señas, si vos nos podés dar una mano o nos podés derivar. Bueno, resultó ser la directora de la fundación, y fue ella quien, con un grupo de personas, nos brindaron unos talleres hechos a medida, como para poder nosotros darles la bienvenida, saludarlos, ofrecerles los productos que tenemos, y que ahí la comunicación fluya de una manera diferente. ¿Cómo es la especialización? ¿Cómo es el curso en líneas generales, Eugenia? Ese curso de capacitación, ¿no? En lenguaje de señas. Bien. La lengua de señas es una lengua muy amplia, que para poder formarse en esto requiere de cierto tiempo. En el caso nuestro, lo que solicitamos fue algo armado a medida, donde lo que buscábamos era poder ofrecer los productos que tenemos a la venta, poder atender a la gente que se sentaba en las mesas, o que simplemente pasaba a buscar una gaseosa, un snack, alguna galletita, y bueno, en eso consistió un poco la capacitación, ¿sí? Además de generar, bueno, un saludo, un agradecimiento, que era, bueno, los términos más técnicos y específicos que nosotros requerimos. Claro. ¿Y cuánto dura más o menos esta especialización? ¿Qué tiempo les demandó? Lo organizaron, la gente de la fundación lo organizó en 4 talleres, ¿sí? Una vez por semana. Y al final de todo esto, bueno, cada taller tenía su material impreso, y a su vez después nos facilitaron material por video, por lo cual hoy seguimos de alguna manera revisando el material y sobre todo compartiéndolo con gente que se fue sumando al equipo de trabajo. Así que bueno, un poco el material fue de esta manera. También, bueno, tenemos el abecedario, que también por ahí nos saca del paso cuando de repente nos quieren decir algo que va más allá, o por ahí nos quieren contar cómo se llaman. Entonces, bueno, a través del abecedario que también hemos aprendido y que lo tenemos ahí en el local, podemos ya tratarnos de una manera más personalizada con aquel que viene y que nos visita. Eugenia, hablabas del personal que tenés allí en el bar. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Son aproximadamente 8 empleados. ¿Y cómo recepcionaron esto de especializarse, de hacer un curso? En realidad la inquietud parte de los empleados, ¿sí? Un día una de las empleadas me dice, estuvimos pensando con alguno de los chicos,
si nos pueden capacitar, porque se nos presentaron situaciones donde nos sentimos mal, no podíamos atender, nos quedamos con la duda si la persona terminó consumiendo lo que quería o no. Entonces, bueno, desde ahí es que arrancó la inquietud, hubo mucho entusiasmo, inclusive la gente de la fundación nos compartía que a ellos también les resultaba muy gratificante ver cómo se entusiasmaban los empleados al aprender y el hacer preguntas y el de una clase a la siguiente estudiar el material que se había brindado en la clase anterior. Y después de todo esto, culmina con, cuando terminan las 4 clases, además de que los alumnos fueron evaluados, o sea, los empleados fueron evaluados. Eso te iba a preguntar, si transcurridas las 4 clases hay una evaluación para ver qué aprendieron, ¿no? Sí, hubo una evaluación de parte de ellos, donde, bueno, hubo una evaluación donde les, digamos, hacían señas y ellos en un papelito tenían que ir escribiendo qué es lo que estaban diciendo, y también se daba como una interacción entre la gente de la fundación y los chicos. Eso por un lado, pero por otro lado, lo más rico fue que una tarde me avisa Edith, bueno, vamos a ir con chicos sordos a tomar una merienda. Y la prueba de fuego, que nos atiendan y que entiendan todo lo que le pedimos. Bueno, aparecieron de repente y primero iban a ser 3, después fueron muchos más, porque además iban acompañados por adultos. Así que bueno, en el momento se generó, bueno, juntar varias mesas, que se sienten todos, y salir los chicos a atenderlos, ¿no? Y a tomar cada pedido. Y yo justo ese día no estaba en la ciudad, por lo cual todo lo que pude apreciar fue gracias a Edith, que filmó y que me pasó, y que después inclusive me compartía los comentarios de los papás de esos chicos que habían ido a merendar, donde eran comentarios del tipo, qué felicidad que mi hija hoy con un grupo de amigos pudieron ir a un lugar donde los atendieron, les entendieron y pasaron una hermosa tarde. Entonces, la verdad es que eso fue como el cierre más lindo que tuvo toda esta historia. ¿Cómo recibió la comunidad, cómo recibió la ciudad de San Nicolás esta realmente brillante iniciativa que tuvieron ustedes? Mira, la gente se fue enterando porque la capacitación la hicimos en el mismo lugar, ¿sí? Abarcamos una parte del negocio para que los chicos se capacitaran en ese momento. Entonces, a medida que entraba el cliente habitual o el cliente de paso, era muy llamativo, y me gusta observar mucho, y observaba, entraban y se detenían a mirar, a ver qué estábamos haciendo, hasta que lograban entender qué era lo que estaba pasando. Y bueno, muchos de ellos nos decían, pero esto es solo para ustedes, no está la posibilidad de que armen algo abierto al público en general, porque esto es interesante, bueno. Y así empieza la repercusión, y de hecho uno de los clientes es el que da aviso a Telenoche para decir, bueno, en San Nicolás está pasando esto, está bueno que ustedes lo sepan. Y bueno, y ahí arranca toda la movida por los medios, que la verdad que fue impensado. Y bueno, y ahora estamos con Edith diseñando unos talleres que se van a brindar en el mes de octubre, abierto al público en general. Dado que se sintió esa necesidad y esa empatía por querer saber un poquito, al menos, de lo que es la lengua de señas. Eugenia, como agradecimiento, te vamos a permitir, yo sé que por ahí hay una distancia, no es mucho, pero tampoco es corta la que nos separa a Carmen de Areco con San Nicolás, pero por ahí alguna persona de nuestra ciudad que va específicamente a San Nicolás o que pasa por allí, vendenos un poco comercialmente tu negocio. Bien. Bueno, en Upper, como te comentaba antes, tenemos como 2 sectores. Un sector es que es el de drugstore o mini market, y otro sector que es lo que llamamos el coffee, donde servimos unas ricas meriendas y desayunos, donde tenemos un público muy variado, ¿no? Desde niños que van con sus familias, hasta señoras o señores que van con grupos de amigos, y en breve estamos por lanzar también almuerzos y cenas con platos un poquito más elaborados de la oferta que tenemos en este momento. Es un barcito donde, bueno, la gente se puede sentar tanto adentro como también en la parte de la vereda tenemos
Tenemos unas sillas y unas mesas muy lindas para disfrutar inclusive del contexto donde tenemos la plaza enfrente, que está muy linda la plaza. Y por supuesto el río muy cerca. Sí, a una cuadra tenemos el río, una cuadra, dos. Sí. Esto por supuesto es un emprendimiento post-pandemia, por lo que me decías, fuera de cámara. Sí, nosotros iniciamos en el mes de octubre del año pasado. Bueno, y arrancamos un grupo de cuatro amigos. En realidad, bueno, es mi esposo con un amigo quienes tienen la idea y después nos sumaron a las esposas. Y bueno, y así nació. Venimos de profesiones muy diferentes, de ámbitos muy diferentes, y bueno, nos juntamos para desarrollar este proyecto que estamos disfrutando mucho. Eugenia, y si tuvieras que ofrecernos algo con la lengua de señas, algo de lo que ustedes producen o de lo que ponen a la venta allí, ¿cómo harías? A ver. Bien, bueno, me pones en situación de nerviosismo. Bueno, por ejemplo, si queremos ofrecer un desayuno, el desayuno se ofrece de esta manera, ¿sí? Que es como muy lógico la lengua, ¿no? Porque esto, si uno lo asocia, es bueno, como la salida del sol, y eso implica desayuno, ¿sí? Un café, ¿sí? Uh-huh. Unas medialunas o unos pastelitos, ¿sí? Como para, bueno, decirte algo así que se me viene rápido a la mente. Muchísimas gracias, Eugenia. Te agradecemos estos minutos. Y para cerrar, te robamos un minuto más con lo de tu profesión. Te prometemos una nueva charla, pero resumirlo en un minuto cómo es la especialización dentro de la psicología que ejercés, ¿no? Bien. Bueno, yo soy psicóloga, también soy coach ontológico y me especialicé en lo que es recursos humanos, ¿sí? Por lo cual brindo mis servicios en diferentes empresas de la zona. Tengo clientes en Rosario, en Pergamino, en Arrecifes, bueno, en San Nicolás mismo. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los recursos humanos y con cuestiones organizativas, ahí es donde brindo mis servicios. Bien, Eugenia, te agradecemos mucho, te felicitamos a vos y a todo el personal del Bar Upper allí en San Nicolás. Te prometemos una visita para conocer el lugar y conocer con más detalle esto que realmente nos llena de orgullo como habitantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este verdadero ejemplo de inclusión que han tenido ustedes, y esperemos que el ejemplo de ustedes se repita. Te mandamos un beso grande a la distancia y ¿te animás a despedir musicalmente, elegir un tema musical? Lo hacemos siempre, con todos los entrevistados. Bien, bueno, a mí me gusta mucho Maroon 5, así que cualquier tema de Maroon 5 me va a encantar. Gracias, Eugenia, fue un placer charlar contigo. Bueno, un gustazo y los esperamos. Chau, chau. Adiós. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. And my heart feels like an ember.
Medio siglo más tarde, Tecnología Pérez no solo sigue creciendo junto con la última tecnología, sino que el esfuerzo conjunto de fundadores y continuadores ha traspasado límites geográficos, convirtiendo esa realidad local en un éxito globalizado. Tecnología Pérez, 50 años, dedicados a la fabricación y distribución de repuestos y maquinarias agrícolas. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña, negocios inmobiliarios, cuentan para la venta con lotes, quintas, campos y propiedades en Carmen de Areco y la zona. Realizamos tasaciones y administración de alquileres. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña. Teléfonos 2325-659805 o 413460. Rivadavia 879, Carmen de Areco. Ladrillos Don Pepe, de Jorge Alberto Godard. Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación de ladrillos comunes y elegidos para arrasar, elaborados en base a los conocimientos y experiencia que nos dejó Don Pepe. También contamos con venta de tosca, granza y tierra negra especial para parques y jardines. Realizamos movimientos de suelos y demoliciones de obras, limpieza y nivelado de terrenos, construcción de alcantarillas y terraplenes. Más de 30 años en el mercado avalan la calidad de nuestros productos y la eficiencia en todos nuestros servicios. No deje de consultarnos y solicitar su presupuesto. Siempre lo asesoraremos y encontraremos una respuesta en base a sus necesidades. Contáctenos a los teléfonos 443481, celular 02325-1568-7174 o diríjase personalmente a Alberti 779. José Galecio, venta y recarga de matafuegos. Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo. Matrícula LHS 615 del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Asesoramiento a empresas, habilitaciones municipales y provinciales. Consultas en Ascuénaga 648 o al teléfono 440093. Celular 2325 68 60 10. Nuevo kit de tolva Neomax Air Drill Jury. Es un kit de tolva que puede montarse sobre cualquier implemento, especial para fumigadores, rastras y sembradoras. Para la aplicación de fertilizantes sólidos, microfertilizantes y convencionales, y semillas, tanto para hacer cobertura o aplicación en línea. Hasta 30 metros de ancho de labor. Viene en dos versiones, una de 1200 kilos con un solo rolo para la dosificación y de 3200 kilos con doble rolo para la dosificación. Aplicación de dosis variables en su versión electrohidráulica, eléctrica y mecánica. Aplicación en Neomax 320, de 1200 a 3000 kilos. Dosis variable desde 10 a 250 kilogramos por hectárea. Doble dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill con radiador accionado por motor hidráulico. Kit de ciclones para la aplicación en forma de abanico o localizada. Aplicación en Neomax 120 de 1200 kilos. Dosis variable desde 10 kilos a 250 kilos por hectárea. Un solo dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill. Un kit de ciclones para la aplicación y mangueras de transporte de semilla. Jury, somos Air Drill desde el origen. Diagnóstico médico por imágenes. Doctora Soledad Condese, Dr. Mario Costecchi. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Ecografías generales, ecodoppler color, mamografía digital, densitometría ósea. Composición corporal por densitometría, 25 de mayo 370, San Andrés de Giles, teléfono 02325-443943, urgencias 02325-1542-3124. Inmobiliaria Victoria Flores, una empresa con trayectoria, responsabilidad y comprometida con sus clientes. Hoy, como hace años,
El apellido Flores está en el mercado inmobiliario ofreciendo idoneidad, seriedad y cordialidad. Inmobiliaria Victoria Flores, en San Martín 737, 02273, 442610, 02325, 1565, 8231. Inmobiliaria Victoria Flores. Somos un equipo de productores, asesores de seguros que se inició en el mercado asegurador en el año 1970. Estamos enfocados en resolver tus necesidades de forma eficiente, especializados en todo tipo de seguros, patrimoniales, agropecuarios, empresariales, personas, riesgos de trabajo y medicina prepaga. Ponemos énfasis en los afectos, el bienestar, la salud y la prevención. Rodríguez y Asociados, Belgrano y Ascuénaga. Escribinos al WhatsApp 11 35 61 83 95 o 23 25 68 76 04. Seguinos en redes sociales. En Carmen de Areco, Lo de Poggi, de Hugo Raffaelli, ferretería por mayor y menor, hierros, chapas, chapas color, perfiles, tubos, aislantes, machimbres, tirantes y melaninas, postes, alambres, varillas, tejidos, tranqueras, agente oficial hecho, repuestos y servicios, motosierras, motoguadañas, motoimplementos, generadores y tractores, todo en cañerías para gas y agua, sigas termofusión y aqua system, anexo pintura y afines, Lo de Poggi, amplia financiación y entrega a domicilio sin cargo, mejoramos cualquier presupuesto, Ascuénaga y Belgrano, teléfono 442378, WhatsApp 2325-421369 o 421378. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensa en la gente. Comestibles, bebidas, fiambrería, artículos de limpieza, perfumería y mucho más. Te esperamos en Avenida Sarmiento 780. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensa en la gente. Ricardo Miguel Lostao, contador público nacional, atiende en su estudio de la calle San Martín 790. Nuevo laboratorio de análisis clínicos y microbiológicos ZNR te brinda el mejor servicio y asesoramiento bioquímico a través de la ética profesional, innovación permanente y calidez humana. Atendemos por obras sociales. Respondemos todas tus dudas al WhatsApp 2273 411 964. Y bien, luego de esta primer pausa comercial, lo dicho entonces, viajes al exterior. El primero a Barcelona, España, en búsqueda de una querida carmeña allí radicada. Nos referimos a Noel Apesteguía. Bien, y en estos tradicionales viajes imaginarios, emprendemos el vuelo a España, más concretamente a la bella Barcelona, para encontrarnos con una carmeña, la querida amiga, Noel Apesteguía. Noel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Noel, contanos cuánto tiempo hace que estás radicada allí, en Barcelona, qué estás haciendo, cuáles son tus planes. Te escuchamos. Bueno, que estoy en Barcelona desde octubre del 2018. No me sale muy bien hacer la cuenta, pero creo que va a ser este año 4 años ya que estoy acá. En este momento estoy trabajando, bueno, estudié un máster en sostenibilidad, así que ahora estoy trabajando de eso, de consultora en sostenibilidad, en distintos ayuntamientos que vendrían a ser los municipios de Cataluña.
Así que por ahora, esos son mis planes, quedarme todavía aquí en Europa un tiempo más. No tengo pensado por ahora volver, pero bueno, de vacaciones seguro que sí. Bien. Contanos un poquito más la actividad tuya, Noel. ¿En qué consiste? A ver. También tenemos un bar, que eso siempre me olvido de decirlo, pero como me parece súper importante también contarlo. Tenemos un bar vegetariano y con plantas. Le llamamos bar botánico. Bien. La actividad que hago ahora se trata de ayudar a los municipios o ayuntamientos a que sean sostenibles, básicamente. Adaptamos las políticas públicas a la Agenda 2030, que es una agenda de la ONU. Ajá. ¿Y cómo te va con eso? La verdad que muy bien, porque esto es todo nuevo y no hay mucho, digamos, mucha gente que lo haya estudiado o que esté en eso. Así que por ahora tengo bastante trabajo. Ajá. Contanos, a ver, en qué consistiría, para tomar nota, ¿no? Un municipio, un ayuntamiento, le llaman ustedes, sostenible. ¿Qué es lo primero que hay que saber? Bueno, lo primero que hay que saber es que el futuro tiene que ser sostenible o no va a haber futuro. Después, por otro lado, la ONU hizo una agenda que se llama Agenda 2030, donde es una agenda mundial donde todos los países adhirieron, incluidos Argentina, que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos no son solo medioambientales, son sociales, económicos y medioambientales. Entonces, lo que hay que hacer es, todas las políticas públicas tienen que de alguna manera adherir a esos objetivos. Por ejemplo, te doy un simple ejemplo. Hay uno de los objetivos que dice que hay que cuidar el ecosistema terrestre, pero hay otro que dice salud y bienestar, donde dice que todas las personas tienen que tener acceso a una salud pública y gratuita de calidad. Entonces, dentro de ese objetivo hay diferentes metas y hay muchos fondos de ayudas, desde lo que es la parte mundial y lo que es la parte de cada país, destinados a esta agenda. Argentina tiene una. Noel, y por lo que vos decís, estos objetivos están estrechamente vinculados y coordinados, ¿no? Sí, exacto. Son objetivos, digamos, mundiales, que lo que hay que hacer es localizarlo. Porque, por ejemplo, Capital Federal no puede realizarlo de la misma manera que lo podría realizar Carmen de Areco. En primer lugar, por los medios económicos. Uh-huh. ¿Crees que tenemos conciencia de ello? ¿De que evidentemente tenemos que ser sostenibles, como decías vos recién, ¿O tendemos a desaparecer? Creo que la nueva generación tiene más conciencia y cada día entiendo más que la generación pasada o la de mis padres, por ejemplo, que no tenga la misma conciencia que tenemos. Ni siquiera sé si mi generación, creo que es la más nueva, digamos, las que ya nacen, donde en las escuelas se está empezando a hablar un poco más de sostenibilidad. Pero sí creo que esto va a llevar un tiempo. Confío en que la nueva generación pueda realizar un cambio. Y también lo que me da esperanza es que nunca se hizo nada. Entonces, dentro de ese nunca se hizo nada, creo que podemos hacer mucho entre todos. Empezando por lo básico de casa, que es reciclar, y que no cuesta nada. Claro. Dos preguntas. ¿Cómo se trabaja en las escuelas con las nuevas generaciones, ¿no? Con las actuales generaciones? ¿Y cómo hacemos para que los más grandes, nosotros los más grandes, tomemos conciencia? Vamos por lo primero, cómo se trabaja en las escuelas con los más chicos. Bueno, para las escuelas estamos haciendo materiales didácticos, desde juegos, porque al final ellos aprenden jugando, y para lo que es primaria y secundaria, también a través del juego, pero sobre todo desde la conciencia, desde lo más práctico. Enseñamos desde cómo desde el barrio pueden hacer voluntariados y ayudar para finalizar con la pobreza, como así también, porque ese es uno de los otros objetivos, como así también se puede reciclar, se puede, por ejemplo, en los adolescentes, que el consumismo y la ropa que ahora se llama el fast fashion, que no hace falta comprarse todos los días algo nuevo, sino que se puede reciclar, que se puede volver a usar, etc. Eso por un lado. Dale. Y bueno, te preguntaba también por nosotros, los más viejitos. Uf, me cuesta mucho, por ejemplo, con papá, que si llega a estar viendo esto, lo que es reciclar y demás, pero creo que los adultos y los argentinos podríamos comer menos carne, por ejemplo. No te digo que la dejen. Yo, por ejemplo, la dejé. Pero no digo que la dejen. Pero al menos, no 4 días a la semana, sino 2. Por lo que genera también lo que es la producción de carne. Eso puede ser algo. Y lo otro, tomar conciencia de que, si no es por ustedes, que ya están grandes, entre comillas, que lo hagan por sus nietos, si es que tienen, o si van a tener, o que lo hagan por la próxima generación. Eso. ¿Cómo traslada el chico, ¿no? que va aprendiendo todo este tipo de cosas en la escuela, cómo lo traslada
a la familia, porque bueno, eso también es un generador de conciencia, ¿no? Sí, yo creo que los niños al final son los que ahora les enseñan a los padres de lo que son, ¿no? Como las nuevas, vamos a llamarle, no sé, como lo nuevo que está en agenda, ¿no? Al final está el caso de Greta, que es la activista, digamos, más joven con respecto al cambio climático, y se demuestra que es, que digamos, que la juventud es la que ahora está enseñando a los adultos. Bien. Noel, contanos algo de esta otra actividad, contanos algo del bar. Del bar. Bueno, el bar surgió en la pandemia, porque estábamos aburridos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Se nos ocurrió poner un bar. La verdad es que está yendo muy bien, es un bar que está lleno de plantas, es un bar vegetariano donde lo que nosotros cuidamos es sobre todo la atención. No, es comida, imitamos la comida argentina a lo que es vegetariana. Es decir, hay milanesas vegetarianas y hay opciones veganas de milanesa también. Tenemos chorizos, pero veganos. Y esa es un poco la idea del bar. Noel, parece un contrasentido, ¿no? Porque que surja la posibilidad de abrir un bar en plena pandemia, cuando estaba todo cerrado, la cuarentena. ¿Cómo lo materializaste? ¿Cómo lo llevaron a cabo? Para nosotros fue más que digamos, una problemática, fue más una oportunidad. Porque lamentablemente, como muchos comercios estaban mal, cerraban y había muchos locales vacíos. En Barcelona no se puede tener licencia para bar y restaurante, porque están todas ocupadas, es como los taxis, ¿no? En Capital Federal. Y bueno, se me ocurrió investigar, y de repente encontré que en uno de los barrios más famosos de Barcelona había una licencia disponible, porque se habían cerrado muchísimos bares y se habían caducado, y nada, fue como una oportunidad increíble, y hoy en día tenemos la licencia. Fue más como decir una inversión que otra cosa. ¿Y esa licencia la vas renovando con el paso del tiempo o la tenés por...? No, ya la tengo yo. Lo que puedo hacer es venderla. Pero claro, la licencia es la nuestra, sí. Eso, digamos, es vitalicio. Hasta el momento que vos decidas venderlo, transferirlo o darlo de baja, es tuya. Mientras yo pague los impuestos de la licencia, sí. Noel, ¿y hacia qué público está direccionado el bar? ¿Qué tipo de gente concurre, no? ¿Edades? La mayoría son jóvenes, de entre aproximadamente 20 a 35 años. Sí que a veces, obviamente, que va gente más grande o familias, pero sobre todo jóvenes. Y obviamente el público son más mujeres, público familias el fin de semana, pero por lo general sí, jóvenes, y dentro de todo mujeres. ¿Por qué decís obviamente más mujeres? Porque creo que es bastante... Lamentablemente, en realidad, lo digo. Porque en el mundo del vegetarianismo la mayoría son mujeres. Ajá. Y por eso es que hay más mujeres. Pero en realidad me encantaría que sea mixto. Aunque hay, ¿eh? A ver, hay un montón de hombres que van, y hay un montón de hombres vegetarianos, y cada vez que entras en el mundo del vegetarianismo o del veganismo conoces más y más gente. Pero creo que antes era un tabú. Claro, vos dabas recién una variedad de menú, ¿no? Pero ¿qué es lo que más se consume? Bueno, si son vegetarianos todo, ahora sí nos pasa que si son carnívoros, si son invitados, ¿no? Por no sé, por su pareja, o por su amiga, o por su amigo, y te preguntan qué es lo más parecido a la carne que tenés. Entonces viene una hamburguesa que tiene bastante sabor, o lo que es esto, el chorizo, que tiene también sabor, porque se hace con cosas ahumadas. Bien eso. Sabemos que Barcelona se caracteriza, entre otras cosas, por supuesto, por la gran cantidad de argentinos que hay. ¿También concurren a tu bar? La mayoría son argentinos. Y me encanta esto para decir que 1 de cada 10 en Barcelona somos argentinos en este momento. 1 cada 10. Ah, eso es muy importante. ¿Y te has encontrado con gente más o menos de la región? Bueno, cuando hablo de región, de la zona, por supuesto me refiero a Carmen de Areco, ¿no? Sí, me he encontrado con muchas personas de la región. Incluso hace poco, uno de los chicos que estuvo colaborando en el bar era de Ascuénaga, el pueblito que está cerca de Giles. Claro. Súper amado. Que casualmente este domingo hay una fiesta tradicional que creo que tiene que ver con la galleta, con el pan, ¿no? Bueno, de ahí era el chico. Después también he conocido gente de San Antonio. Bueno, gente de Carmen que también estuvo acá en Barcelona. Creo que hay, siempre conoces a alguien. La verdad que somos muchos argentinos.
Noel, te alejo un poquito de tus actividades específicas y te vamos a usar, entre comillas, como guía turística. Vendenos Barcelona, a ver. Bueno, mira, con lo poco que me queda de batería te lo voy a vender un poco. A ver, si se llega a ver acá. Acá recto, no sé si lo ven, está la Sagrada Familia. ¿Ven eso que sobresale ahí en el medio? Sí. Bueno, esa es la punta de la Sagrada Familia. Barcelona está entre montaña y mar. El mar, o sea, ahí está la montaña, el mar estaría para aquel lado. Pero yo ahora estoy en el medio de una montaña. Esta montaña se llama Montjuïc. Montjuïc es en catalán, que significa monte judío. Porque se suponía que anteriormente en este lugar había un cementerio judío. Se han encontrado restos del año 3 a.C., para que te des una idea. Y vivir en Europa tiene esto que nosotros somos muy nuevos como país. Y acá, a ver qué más te puedo mostrar. No sé, se ve todo Barcelona, ¿la ven? Sí, sí. Todo esto es Barcelona. Yo estoy arriba, digamos, en una de las montañas. Barcelona está rodeado de montañas, que vendría a ser todo esto. Y aquí está el mar. Ahí está el árbol. Pero... y bueno, el mar, por supuesto, para los que nos gustan, ¿no? Tiene una característica muy, muy especial. Sí, sí, totalmente. Acá, ¿sabes qué? Hay mucha gente de Mar del Plata que viene a Barcelona. Sobre todo por el mar, justamente. Claro, trazan algún paralelo y se radican allí por la similitud con lo de ellos, ¿no? Con Mar del Plata. Exacto, sí, sí, totalmente. Uh-huh. Noel, vos nos decías al principio de la charla que no estaba en tus planes volver. Para nada, simplemente por ahí haciendo un poco de turismo o saludar amigos, saludar familiares, algún viaje, alguna escapada, digamos. Pero, ¿cuáles son tus planes allí? ¿Seguir con las dos actividades que nos marcabas? Sí, en este momento tengo pensado seguir más con el lado de el bar siempre va a seguir, eso lo tenemos ahí como, ¿no? Como un extra y que lo seguimos manteniendo y la idea es seguirlo. Y por otro lado, mi idea es quedarme acá y crecer en lo que es lo que ahora me gusta, que es el lado de la sostenibilidad, y seguir proyectando en eso, que veo mucho, mucho futuro. Perfecto. A lo largo de toda la charla, y vamos acelerando la despedida por tu poca batería, te decía, a lo largo de toda la charla hablaste siempre en plural. ¿Con quién estás? Estoy con Joaquín Santos, que es mi novio, bueno, hace bastante tiempo, aparte vinimos juntos y seguimos a la par, él está más con el bar, digamos, y él sigue con su lado de periodismo, y yo un poco que me aparté de ese lado y seguí más por lo mío. Bueno, Joaquín se hizo muy famoso por aquí con aquellas recorridas bárbaras que hacían con ese programa claro, que se emitía por la señal de Canal 26 aquí en la Argentina, ¿no? Y después lo perdimos. ¿Qué está haciendo actualmente? Bueno, actualmente, justo después vino la pandemia, así que él ahora está más con lo que es el bar, y le van saliendo proyectos. Trabaja más ahora con medios más de aquí, de acá, de España y de Europa, y su proyecto justamente es seguir en una de las productoras con las que él tuvo contacto, que hacen más tipo series, documentales, por el mundo. ¿Quiere decir que pronto lo vamos a ver nuevamente? Sí. Seguramente que sí. Te digo porque las repercusiones del programa fueron muy buenas. Sí, sí, de hecho quedamos en contacto. Canal 26 nos a veces nos llama y quiere que otra vez esté, ¿no? Como ese lado B de Europa y también era un poco aprender, ¿no? Sobre cómo se hace todo en distintos países. Pero bueno, ahora él está como con otra idea. Quizás en algún momento vuelva. Le mandamos un abrazo muy grande también a Joaquín. Y gracias. Ya en los instantes finales, Noel, tiempo de saludos. Saludos para amigos que te hayan quedado aquí en Carmen, sí. Y familiares, por supuesto. Bueno, les mando un saludo a todos mis amigos y amigas, que son la mayoría que están ahí en Carmen, y obviamente a mi familia que también vive en Carmen de Areco, y a todos al final, que nos conocemos todos en Carmen. Así que saludos a todos y espero y deseo que el país pueda salir adelante y que estén cada día mejor. A ver, te robo un minutito más, ya que hablaste del país. ¿Cuál es la imagen que tienen en Europa, en España fundamentalmente, de lo que está pasando aquí en nuestro país?
Bueno, es muy complicado, pero más que nada la pregunta que nos hacen es ¿por qué? ¿Cómo se llega a eso si Argentina era...? La pregunta que todos nos hacen es, ¿pero cómo? ¿Argentina no es el país que mejor está? Sobre todo por la cantidad y la masividad de argentinos que están llegando al día de hoy, más que nada aquí a España. Y nada, se preguntan eso, que ¿qué pasó y cómo puede ser que un país tan rico y que además era como, ¿no?, como el líder de América Latina hoy esté bastante mal? Claro, y nosotros leíamos información de España, preocupa por allí la inflación, ¿no? El aumento de la inflación española, preocupa ese 10 o 12% anual, y ni hablar de lo nuestro, ¿no? Del 6 o 7% mensual. Sí, la verdad es que creo que al final la crisis, cuando es crisis, es mundial, o sea, todos van a tener inflación, pero no se puede comparar la crisis que hay acá con la que vive Argentina en lo más mínimo, no se puede comparar. Acá la gente está bien, más allá de la crisis. Noel, te agradecemos enormemente estos minutos, te mandamos un beso muy grande a la distancia, y como hacemos siempre, nos despedimos con música, ¿te parece? Bueno, me parece muy bien, así que voy a poner una canción para que bailen, se llama Despechada de Rosalía, que está en el top ahí. Bueno, Noel, muchísimas gracias, beso grande. Gracias a todos, adiós. Yeah, yeah. Se sale con tu amigo, tu mami, con todos mis chales. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando despechada, a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami, la nota pa' ti. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami. Yo ando despechada, a loca. Medio siglo más tarde, Tecnología Pérez no solo sigue creciendo junto con la última tecnología, sino que el esfuerzo conjunto de fundadores y continuadores ha traspasado límites geográficos, convirtiendo esa realidad local en un éxito globalizado. Tecnología Pérez, 50 años, dedicados a la fabricación y distribución de repuestos y maquinarias agrícolas. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña, negocios inmobiliarios, cuentan para la venta con lotes, quintas, campos y propiedades en Carmen de Areco y la zona. Realizamos tasaciones y administración de alquileres. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña. Teléfonos 2325-659805 o 413460. Rivadavia 879, Carmen de Areco. Ladrillos Don Pepe, de Jorge Alberto Godard. Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación de ladrillos comunes y elegidos para arrasar, elaborados en base a los conocimientos y experiencia que nos dejó Don Pepe. También contamos con venta de tosca, granza y tierra negra especial para parques y jardines. Realizamos movimientos de suelos y demoliciones de obras, limpieza y nivelado de terrenos, construcción de alcantarillas y terraplenes. Más de 30 años
años en el mercado avalan la calidad de nuestros productos y la eficiencia en todos nuestros servicios. No deje de consultarnos y solicitar su presupuesto. Siempre lo asesoraremos y encontraremos una respuesta en base a sus necesidades. Contáctenos a los teléfonos 443481, celular 02325 1568 7174, o diríjase personalmente a Alberti 779. José Galecio, venta y recarga de matafuegos. Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo, matrícula LHS 615 del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Asesoramiento a empresas, habilitaciones municipales y provinciales. Consultas en Ascuénaga 648 o al teléfono 440093, celular 2325-686010. Nuevo kit de tolva Neomax Air Drill Jury. Es un kit de tolva que puede montarse sobre cualquier implemento, especial para fumigadores, rastras y sembradoras. Para la aplicación de fertilizantes sólidos, microfertilizantes y convencionales, y semillas, tanto para hacer cobertura o aplicación en línea. Hasta 30 metros de ancho de labor. Viene en dos versiones. Una de 1.200 kilos con un solo rolo para la dosificación y de 3.200 kilos con doble rolo para la dosificación. Aplicación de dosis variables en su versión electrohidráulica, eléctrica y mecánica. Aplicación en Neomax 320, de 1.200 a 3.000 kilos. Dosis variable desde 10 a 250 kilogramos por hectárea. Doble dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill con radiador accionado por motor hidráulico. Kit de ciclones para la aplicación en forma de abanico o localizada. Aplicación en Neomax 120 de 1.200 kilos. Dosis variable desde 10 kilos a 250 kilos por hectárea. Un solo dosificador para la aplicación. Turbina Air Drill. Un kit de ciclones para la aplicación y mangueras de transporte de semilla. Jury, somos Air Drill desde el origen. Diagnóstico médico por imágenes. Doctora Soledad Condese. Doctor Mario Costecchi. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Ecografías generales. Ecodoppler color. Mamografía digital. Densitometría ósea. Composición corporal por densitometría. 25 de mayo 370. San Andrés de Giles. Teléfono 02325-443943. Urgencias 02325-1542-3124. Inmobiliaria Victoria Flores, una empresa con trayectoria, responsabilidad y comprometida con sus clientes. Hoy, como hace años, el apellido Flores está en el mercado inmobiliario ofreciendo idoneidad, seriedad y cordialidad. Inmobiliaria Victoria Flores, en San Martín 737, 02273 442610, 02325 1565 8231. Inmobiliaria Victoria Flores. Somos un equipo de productores, asesores de seguros que se inició en el mercado asegurador en el año 1970. Estamos enfocados en resolver tus necesidades de forma eficiente, especializados en todo tipo de seguros: patrimoniales, agropecuarios, empresariales, personas, riesgos de trabajo y medicina prepaga. Ponemos énfasis en los afectos, el bienestar, la salud y la prevención. Rodríguez y Asociados, Belgrano y Ascuénaga. Escribinos al WhatsApp 11-35-61-83-95 o 2325-687604. Seguinos en redes sociales. En Carmen de Areco, Lo de Poggi, de Hugo Raffaelli, ferretería por mayor y menor, hierros, chapas color, perfiles,
tubos, aislantes, machimbres, tirantes y melaninas, postes, alambres, varillas, tejidos, tranqueras, agente oficial hecho, repuestos y servicios, motosierras, motoguadañas, motoimplementos, generadores y tractores, todo en cañerías para gas y agua, sigas termofusión y aquasystem, anexo pintura y afines, lo de Poggi, amplia financiación y entrega a domicilio sin cargo, mejoramos cualquier presupuesto, Ascuénaga y Belgrano, teléfono 442378, WhatsApp 2325-421369 o 421378. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensa en la gente. Comestibles, bebidas, fiambrería, artículos de limpieza, perfumería y mucho más. Te esperamos en Avenida Sarmiento 780. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensa en la gente. Ricardo Miguel Lostao, contador público nacional, atiende en su estudio de la calle San Martín 790. Nuevo laboratorio de análisis clínicos y microbiológicos ZNR te brinda el mejor servicio y asesoramiento bioquímico a través de la ética profesional, innovación permanente y calidez humana. Atendemos por obras sociales. Respondemos todas tus dudas al WhatsApp 2273-411-964. Y bien, retornamos de Barcelona, España, en vuelo directo a Australia. Y aquí nos vamos a detener un poco en el comentario de la presentación de esta nota, por demás de emotiva. Recordarán ustedes que un querido carmenio sufrió un accidente en Australia hace 2 meses aproximadamente atrás. Nos referimos a Gregorio Jovovich, quien estaba viviendo allí junto a su novia, junto a su compañera Camila Moyano. En este caso, en el viaje, nos vamos a reencontrar con su hermano, con Mateo, también con Camila, quien nos cuentan, nos trae unas importantes y muy buenas novedades con respecto a la evolución de salud de Gregorio. Y también aprovechamos la condición de amante de la política de Mateo y nos cuenta cómo es la vida allí en ese país. Luego de este viaje, este conductor, por supuesto, se despide hasta el próximo miércoles, pero ustedes se quedan con esta nota por demás de emotiva. Muchas gracias. Y en nuestros tradicionales viajes, por supuesto, imaginarios, vamos en búsqueda de un amigo que, bueno, supongo que va a traer buenas noticias. Mateo Jovovich. Mateo, buenas noches para nosotros, buenos días para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Ángel? ¿Todo bien? ¿Cómo andan por allá? Bien, bien. Bueno, por supuesto que estamos en conversación con Mateo desde Australia. Ubícanos más exactamente el lugar, Mateo. Yo y mi familia y yo nos encontramos en la ciudad de Gold Coast, Ángel, una ciudad de 650.000 habitantes, más o menos como Mar del Plata, digamos. Es de la costa oeste, o costa oeste de Australia, donde está cerca de Sydney, de Melbourne. Acá no hay mucho, las ciudades son 4 o 5 ciudades grandes, después son todos pueblitos satélites, pero muy chiquitos. Estamos en el mar, hay playa, un clima bastante más cálido que el que tenemos allá en Argentina. Una ciudad muy linda, la verdad que es una ciudad... Yo no conocía el primer mundo, y la verdad que me puso contento y me puso triste, esa es la realidad. Mateo, ya vamos a volver sobre sí. la,
la realidad que te está tocando vivir con respecto al conocimiento, como decías vos, del primer mundo. Pero nos interesa sobremanera que nos cuentes el estado de salud de Gregorio, de tu hermano. ¿Ya cuánto hace del accidente? ¿Cuánto tiempo pasó? Mira, Ángel, esto fue el accidente, fue el 15 de julio. 15 de Bien. Julio. Bien, yo estoy acá desde el 27 de julio, mi mamá desde el 26, y el 25 de julio también estuvo la mamá de Cami, Alejandra Jurí. Sí. Camila es la novia de Gregorio. Bien, contanos, ya la vamos a hacer saludar seguramente a Camila porque está cerca. Ahora la traigo. Contanos sobre la salud de Gregorio, que es lo más importante. Mira, Ángel, la verdad que cuando llegamos acá, el panorama era muy feo, era negro. Estaba Cami, la tengo acá al lado mío, estaba sola. Gregorio tuvo un accidente muy, muy importante. Con una moto, bueno, tuvo un accidente en moto, chocó con un auto y tuvo la desgracia, venía con casco, se le salió el casco en el impacto y bueno, se golpeó la cabeza. Todavía no tenemos bien entendido si golpeó con el auto, si golpeó contra el asfalto. La verdad que fue algo que lo dejamos de lado, como que ya está, ya pasó, y nos dedicamos a la salud de Gregorio. La verdad que cuando llegamos, los médicos nos daban, y a Cami cuando estaba acá, cuando le daban los partes, era un pronóstico bastante, bastante feo, bastante negro. Y la realidad que 2 meses después del accidente, todavía no hace 2 meses, muchos médicos se sorprenden de la evolución que tuvo Gregorio. Ya estamos teniendo conversaciones con él, está normal, digamos, no perdió su personalidad, que era algo que nos daba miedo, que quedara con alguna discapacidad, porque bueno, al principio, como son estos golpes, por ahí te trae una complicación, y bueno, la parte motora está muy bien, la parte cognitiva está muy bien, si bien falta, porque esto es con rehabilitación y es un proceso lento, porque el órgano que más, bueno, ahora me empecé a interiorizar en el tema, que más tarda en regenerarse, pero que se regenera es el cerebro. No es que se regeneran, no sé la parte técnica, pero que otras partes del cerebro empiezan a cumplir las funciones que por ahí no la puede cumplir donde tuvo el impacto. Así que bueno, la verdad que... Sí, Ángel, perdón. Perdón, Mateo. El susto, por supuesto, fue grande. La preocupación, como te podrás imaginar, bueno, vos estabas aquí en Carmen, ¿no? En la Argentina, pero el impacto fue realmente notable para nosotros, lamentable, pero nos alegra sobremanera escuchar lo que estás comentando, Mateo, y lo rápido que fue la evolución. Vos hablabas recién del desprendimiento del casco, del golpe en la cabeza. ¿Alguna otra parte del cuerpo sufrió lesiones? ¿Únicamente no, eso? Solamente se lastimó un poquito acá abajo, abajo del mentón, digamos, pero una herida superficial. No, gracias a Dios, esa fue una de las cosas importantes también, ¿no? Que el único golpe que tuvo fue en la cabeza. Que fue en la parte derecha, la parte trasera derecha, arriba de la oreja, por ahí no sé bien explicarlo cómo es el nombre de esa parte, pero ahí se golpeó. Y sí, la verdad que la recuperación, para lo que nos decían y lo que pensaban los médicos, no es lo que nos decían, es bastante, bastante más importante, bastante más rápida de lo que hasta ellos mismos pensaban. O sea, Mateo, sí. Total, esto ya lo peor pasó, ¿no es cierto? Ya pasó, gracias, sí, a Dios. ¿Qué era eso de lo peor? ¿Qué era lo que les comentaban a ustedes los médicos en un primer momento? Y Ángel, las primeras 72 horas críticas, que Cami, siempre voy a decir, se la bancó como una campeona acá al lado de Gregorio, corrió riesgo hasta la vida. Esa es la realidad. Corrió riesgo en serio la vida. No. No nos daban pronósticos buenos, esa es la realidad. Después, cuando pasaron 72 horas, ya empieza a ver cómo se va a recuperar. Porque nos decían que la vida de Gregorio iba a cambiar. Y esto ya te diría, fue a los 10 días que nos decían que iba a cambiar. Antes era todo, todo malo. La verdad que la pasamos muy mal. Yo no estaba acá, estaba Cami, pero yo en Carmen Areco, por ejemplo, no sé, estuve... Debo haber bajado 5 o 6 kilos, imagínate, no podía comer, no comía, no me tenían que obligar a comer, viste, como
por la mal momento, lo no tenía, o sea, lo único que me interesaba era esto. Y sí, la realidad es que Gregorio zafó. La verdad que la zafó porque podría haber pasado lo peor. Por eso te digo, cuando hablo de lo peor, es lo peor. Exacto. ¿Cómo son? Vamos a la parte, no te digo linda, pero la parte más agradable, te puedo decir. ¿Cómo son los días hoy de Gregorio pasado ese terrible momento? Mirá, Gregorio hoy en día está en el hospital, está internado. Ya él camina por sus propios medios. Ayer justamente nos dijeron que no tienen que usar más la silla de ruedas. Él podía caminar todo, pero nos decían por un tema de precaución, de estabilidad y demás, que si teníamos que hacer una distancia larga, por ejemplo, que nos vamos al parque, lo llevamos al parque, nos vamos con Grego a tomar mates al parque, afuera, bueno, damos una vuelta, no sé lo que es, Ángel, parque, pero parque es hermoso por todos lados, bueno, ya después van a estar viendo las fotos. Grego está haciendo una vida normal, obviamente, dentro del hospital. Probablemente la semana que viene ya le den el alta, tiene que seguir con rehabilitación, pero probablemente, y esa es la buena, le den el alta al hospital y ya se venga con nosotros a la casa. Eso decías la semana que viene. La semana que viene probablemente. Todavía no nos confirmaron, pero ayer la doctora nos dijo eso. Que probablemente la semana que viene... Sí. Perdón, Mateo, ¿cómo sería la rehabilitación una vez instalado allí en la casa? Bueno, eso es lo que todavía no sabemos bien, pero nosotros tenemos la casa donde estamos viviendo, queda acá a 10 minutos del hospital caminando, o sea, son 3 minutos en auto. Calculo que ellos nos pidieron que tengamos una casa por bastante tiempo para ellos poder organizar el tema este de la rehabilitación. Calculo que van a arreglar entre el hospital y el seguro para venirlo a buscar acá a la casa, llevarlo y después traerlo de nuevo a la casa, porque están metiendo más o menos 6 horas de rehabilitación diaria. Entre gimnasio, ¿cómo se llama Gami? Acompañante de terapéutica, la terapista ocupacional, perdón, no me sale la palabra, también la que le ayuda con el habla. Bueno, es recuperar todas las partes. La verdad que yo hablando con doctores allá conocidos de Argentina, que me han dado una mano muy grande, para llevar un poco de tranquilidad, nos dijeron que lo que le están haciendo acá es excelente. Realmente te escuchamos con total atención, Mateo, y nos invade. Te puedo asegurar que me quedo prácticamente sin preguntas, ¿eh? Nos invade una emoción muy, pero muy grande, una alegría, por supuesto. Y antes de pasar a la otra parte de la charla, aprovechando tu condición de político, te vamos a usar de analista, de columnista. La tenés cerca a Camila ahí, ¿no es cierto? Sí. Podemos hablar, aunque parezca un poquito desprolijo, pero ya después Carlos se va a encargar. ¿Para qué le pregunto? Cami, ¿querés saludar un cachito? Te quiero hacer una pregunta. ¿Ahí vení? Ahí está. No está acostumbrada ya a las cámaras. No importa. Buenas. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, lo escuchábamos a Mateo, vos que le hacías un poco de apuntador desde atrás, y que les decía, esto nos llena de alegría, nos llena de emoción, pero contanos un poco, no quiero retrotraerte a momentos muy tristes, ¿no? Pero ¿cómo viviste esas primeras horas? Uy, qué pregunta. Fue muy, muy, muy duro porque... por muchos puntos, por el idioma principalmente, porque si bien algo dentro de todo entiendo, en cosas así tan técnicas y todo eso me costaba un montón. Fue muy duro al principio cuando pasó el accidente, porque no había nadie que me comunique en español qué era lo que estaba pasando. Los médicos me hablaban por el traductor del teléfono, que el traductor del teléfono traduce todo mal. La distancia con mi familia, con mis amigos, el no saber qué iba a pasar, la verdad que se me pone la piel de gallina. Sí, fue muy duro, y también que es muy difícil venir acá a Australia, es muy difícil, a nosotros nos costó un montón, y yo me imaginaba todo lo que le iba a costar a mi familia o a la familia de Grego para venir. Sí, fue mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho todo. fue difícil. ¿Y qué sentiste cuando llegó tu mami?
que creo que, creo que fue el primer familiar, ¿no? En llegar allí. Sí, fue la primera en llegar. Fue increíble. Creo que ahí cuando la vi me bajó todo. Encima llegó ella, al otro día llegó mi suegra y al otro día llegó Mateo, así que fue como un descanso para mí. Todos juntos, ¿no es cierto? Sí, Camila, sí. Nos decía recién Mateo que bueno, ahora el 15 se cumplen 2 meses, nos contabas sí. Las primeras horas, ¿y cómo lo estás viviendo ahora? Que felizmente ya todo lo peor pasó y que la evolución es mucho más rápido de lo que esperaban, incluso los mismos médicos, ¿no? Sí, a veces por ahí nosotros acá, el estar acá día a día, es muy difícil, o siempre queremos más, ya lo queremos al 100%. La ansiedad, obviamente, pero cuando nos ponemos a pensar que ni siquiera pasaron 2 meses, es increíble, porque los pronósticos que nos daban al principio de... Bueno, ni hablar el primer pronóstico que me decían que iba a ser meses, y verlo ahora en tan poco tiempo ya viene, es muy lindo. Y nos decía Mateo que si todo sale bien y si Dios quiere, la semana próxima ya lo tienen ahí en tu casa. Ay, sí, ojalá, yo sé que sí. ¿Él lo sabe a esto? ¿Que puede ser dado de alta la semana que viene? Sí, él ya no aguanta más, él ya quiere estar acá, ya no lo podemos tener más encerrado. Me imagino que si la ansiedad de ustedes es mucha... No sabemos qué más hacer. Les decía, si la ansiedad de ustedes es mucha, me imagino lo que debe ser Gregorio, ¿no? Uy, bueno. Se la está bancando bien, o sea, él entiende por qué tiene que estar ahí y todo, o sea, entonces no... pero ya se quiere ir, no lo aguanta más. ¿Recuerda algo de lo que le pasó? ¿Recuerda algo del accidente en sí o no? No, recuerda a Cami hasta el día anterior. Al principio no se acordaba de Australia, y ahora sí, se acuerda hasta el día anterior del accidente. Y es muy probable que no se acuerde nunca del accidente. Que mejor, claro. Mejor. Mejor porque puede ser muy traumático para él. Seguro. Camila, vos en ese momento, ¿dónde estabas cuando ocurre el accidente? Yo llegaba de trabajar y nos habíamos encontrado en la casa donde estábamos alquilando y decidimos irnos íbamos a pasar el día a la playa. La moto era nueva, teníamos un solo casco, entonces arrancamos los dos en moto, él con casco, yo sin casco, e hicimos 2 cuadras. Y nos tocaron bocina como 3 autos, porque yo estaba sin el casco, entonces ahí decidimos los dos que yo me baje, porque acá obviamente te ven sin casco, es multa, acá es todo muy reglamentario. Entonces yo me bajé de la moto y decidimos que yo iba caminando. Entonces bueno, él salió en moto y yo salí caminando, y yo me encontré con el accidente. ¿A qué distancia estabas más o menos del accidente, Camila, cuando ibas caminando? ¿2 o 3 cuadras? Sí, ya ni me acuerdo, pero creo que sí, no, fue ahí. ¿2 o 3 cuadras? Sí, 2 o 3 cuadras. ¿Llegaste a escuchar algún ruido o directamente? No, yo cuando lo vi ya estaba. Aparte, Ángel, te voy a contar lo que le pasó a Cami. Cami estaba caminando, como decía, poquito que estaban, con el Google Maps. Y, no le, y Google Maps le marcaba por otra calle. Y vos, Cami, decidiste, viste las cosas de la vida, no sé si estamos en el destino, que alguien nos señala por ahí, y Cami decidió ir por otro camino. Sí, es verdad. Y ahí justo por ese camino se encontró con el accidente, si no, Cami tampoco se iba a enterar. Claro, del relato de ustedes, 2 cosas importantes de lo que vos llamás destino, ¿no, Mateo? Primero, bajarte de la moto y después ir por otro camino y encontrarte con él. Tal cual. Aparte yo le contaba a él que, bueno, él ahora ya lo sabe, que acá la ciudad es muy difícil, no es que son las calles derechas y va, acá es una calle río, una calle, una plaza, entonces como que si le erras 1 cuadra te perdés. Y yo siempre sigo el GPS, no nunca, si me dice seguir derecho 7 cuadras, sigo derecho 7 cuadras. Y ese día, no sé por qué, dije no, en vez de seguir derecho voy a doblar. Y doblé y a la cuadra ahí me encontré el accidente. Sí, fue muy, muy, muy increíble. ¿Qué te pasó en ese momento, Camila, cuando te encontrás con el accidente? Bueno, yo cuando doblé empecé a ver ambulancias y vi autos frenados
y me di cuenta que había que había pasado un accidente. Y seguí caminando y vi la moto de él, la reconocí automáticamente, y ahí me di cuenta que había sido él. Y yo no me acuerdo muy bien, medio que lo tengo medio ahí bloqueado a todo eso, pero me acuerdo que lo vi en el piso, que intenté acercarme para ver qué pasaba, obviamente muy nerviosa. Y lo estaban asistiendo, la policía me sacaba, tengo esos recuerdos, la verdad es que lo tengo medio nublado a todo eso. Después ya me acuerdo que me subieron a un auto y que me llevaron al hospital, que me metieron en una pieza y que ahí intentaron explicarme lo que estaba pasando con un traductor y bueno. La tengo muy bloqueada esa parte. Seguramente. Sí. Camila, te agradecemos estos minutos. Aprovechá para mandar saludos. Sé que estás en comunicación permanente con la familia, ¿no? Pero sí. Por ahí algún amigo que quieras recordar. Por supuesto también la familia. Y vamos a seguir en un contacto permanente contigo. Bueno, gracias. Sí, obvio, mandar muchos saludos para todos. La verdad que para todo el pueblo, para todo lo que hicieron, todos nuestros amigos, mis amigos, los amigos de él, mi familia, la familia de Grego, todo el pueblo, increíble todo lo que hicieron, yo me pongo a pensar y se me pone la piel de gallina. Mucho amor de todos, mucho. Y bueno, un saludo enorme para todos y gracias a vos. Esperemos que el próximo contacto que hagamos, lo tengamos ahí, que sea, en vez de dos, que sean tres. Vos sí, en el medio, obvio. Y Mateo de un lado y Gregorio del otro, ¿qué te parece? Con los hermanitos, dale. Te mandamos un beso bueno, enorme. Un besito, mira. Gracias, adiós. Bien. Bueno, Cami, preparate el match. Mateo, vamos a aprovechar los minutitos que nos quedan. Dale. Ahora sí, nos alejamos un poco de... Bueno, yo esperaba realmente escuchar esto, porque son muy buenas noticias las que llegan desde allí. Vamos a seguir, por supuesto, como te decía, en contacto permanente para ver la evolución cada vez más favorable, gracias a Dios, de Gregorio. Pero ahora, como buen político que sos, contanos algo de ese primer mundo. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Mirá, el otro día fuimos con Grego a almorzar el domingo a un parque que está cerca ahí del hospital. Y hablábamos con papá y decíamos, a cada lugar que vas, te sorprende algo nuevo. Vamos a empezar por lo que yo estoy más, desde el hospital. Eso te iba a preguntar, si querías arrancar por el tema salud. Tenemos poco minuto, pero vamos a aprovechar. Dale, te hago un paneo general. Tema salud, para que te des una idea, volviendo al tema a Gregorio, entre que después de golpazo en la cabeza, entre que chocó el auto y lo empezaron a operar, tardaron 20 minutos. Claro. Eso es... Para Grego fue excepcional, o sea, es algo importantísimo eso que pasó. Yo te voy a decir algo de la parte de la gente acá. Yo, como es un país anglosajón, yo me esperaba gente fría, gente que... O sea, me esperaba que íbamos a estar solos acá. Tenemos ese preconcepto, ¿no? Ese preconcepto, exactamente. No, Ángel, te puedo asegurar que le tenemos que decir a la gente, no, ya está, no nos ayuden más. No nos den más una mano, no queremos molestar. A ese nivel. Te digo que es un país que la gente es agradable, la gente es cálida, siempre hay sus excepciones, ¿no? Pero el 99% de las personas nos atendieron en el hospital, que nos ayudaron al hospital, gente de afuera, me mandan mensajes, se comunican entre ellos para mandar un mensaje a ver si necesitamos algo, sin conocernos, que nos quieren mirar, bueno, para conseguir la casa nos dieron una mano, para, bueno, tarjeta de colectivo, me estoy olvidando un montón de cosas, pero nos ayudan en un montón de cosas, ¿viste? De los traductores, porque acá hay un sistema que te ponen traductores del Estado. Claro. Porque es un país muy políglota, se juntan muchas culturas, no sabes la cantidad de culturas que hay acá. Asiático lleno lo tenemos al lado. Hindúes, bueno, colombianos, brasileros, bueno, está lleno de culturas. Después me puse a leer, yo lo veía, pero después me puse a leer en unos países que menos discriminación existe. ¿Qué más te puedo decir? La gente está contenta. La gente, sí, hablarnos algo de la economía. La economía, justamente iba ahí. Mirá, Ángel, yo voy al supermercado y me resulta caro, muy caro. Pero ¿qué pasa?
para la economía argentina. Ya te voy a hacer un poquito la comparación. Un kilo de carne vale $30. No, $30 americanos, más o menos $40 australianos. La economía, la gente acá gana muy bien, está muy bien, tiene un sistema de salud muy bueno. Ellos creo que aportan el 2-3% de su sueldo, y lo aportan, y después la salud no les cobran. O sea, nosotros sí nos cobraron por un tema de ser extranjero, y están muy bien. Lo atendieron a Gregorio, no preguntaron si tenía seguro, si tenía. No, no. Lo atendieron y después vemos. ¿Puedo preguntar por la inflación? La inflación, mirá, está alta acá. Está alta por el tema. ¿A qué le llamas alta? 6%. Estamos hablando del año, por supuesto. No, el año, obviamente. Lo nuestro es. Estamos tan acostumbrados a medirlo mensualmente que. Bueno. Estamos mal acostumbrados nosotros, no. Mirá, te voy a contar una anécdota. Nosotros ahí en el hospital, un lugarcito, un Zoom, un lugar que es un patio de comidas, y había un cartel grande así, gigante, grande que a mí. Había un cartel grande, gigante, avisando que iban a aumentar un poquito, que iban a aumentar los precios. Imagínate lo que aumentan. Pero para ellos es un acontecimiento. Y, pero, ¿por qué tienen ese número tan grande para ellos? Por lo que fue la salida del COVID. Claro. Se le pasó como a todos los países, se cortó, y acá se cortó. No la actividad adentro, dentro, a la interna, digamos, sino que se cortó la actividad, nadie podía entrar, nadie podía salir. Mateo, ¿cómo nos ven a nosotros? Más allá de lo deportivo, ¿no? Porque siempre nos relacionan con el fútbol. Mirá, el fútbol país. Acá no miran, muy poca gente nos ubica por Maradona y por Messi, no mucho más. Uno o dos me hablaron de Boca, a mí me interesa mucho eso. No, y ahora más, a partir del domingo más que nunca. Exactamente, no existimos. No, para ellos no. Ni siquiera preocupación por lo que nos está pasando. No, ni saben lo que nos pasa, ni le decía Argentina, y sí, más o menos, ¿viste? Algunos, ¿viste? No. La verdad que no. Ahí te das cuenta, verdaderamente, que lo que nos pasa a los argentinos, que nos creemos que somos el centro, muchas veces, que todo el mundo nos está mirando, y la verdad que no. En serio, Ángel, no nos reconocen, no saben ni. Y no está mal, estamos a otra punta del mundo. Nosotros somos un país con una economía chiquitita, en ellos no influimos, no sé si tendremos muchos intercambios comerciales, no creo, porque las economías son similares, son economías con productos primarios. Lo que pasa es que Australia tiene un sistema que funciona, tiene una organización muy importante, tiene algo muy importante que en Argentina no funciona, que es la justicia. Ajá. Acá todo está penado. O sea, Ángel, yo fumo un cigarrillo. Y eso lo voy a llevar a Argentina ahora. Porque si lo hago acá, yo fumo un cigarrillo, lo apago, me lo meto en el bolsillo, y cuando llego a casa lo tiro al tacho de basura. Claro, y me llamaba mucho la atención lo que comentaba recién Camila de los bocinazos al comprobar que uno de los tripulantes de la moto iba sin casco, ¿no? Te voy a contar una anécdota también. Estaba esperando el metro, que es un tren, como el que andaba en Puerto Madero, no sé si recuerdan. Uh-huh. Muy parecido, muy similar. Un excelente, ¿no? Y había una bolsa que yo no me di cuenta y apoyé había una bolsa de papel madera tirada en el suelo. Y yo apoyé la mochila encima. No me di cuenta. Vino una señora y me empezó. No entendí mucho lo que me dijo porque agarro inglés más o menos. Y me lo dijo rápido y se ve que no me estaba tratando de buena manera. Se ve que me estaba retando. Pensando que your bag me decía, pensando que era la bolsa mía. O sea, la mujer vino a retarme porque pensó que yo iba a tirar una bolsa al suelo. ¿Me explico? O sea, eso en Argentina, ¿cuántas veces vemos que venimos en la ruta en el auto y tiran cosas por la ventana? Lo del cigarrillo es algo, me pareció. Indudablemente sí. Mucho material para tu continuidad política, ¿no? Más allá de la experiencia personal, que felizmente, reitero casi hasta el cansancio, que nos alegra, ¿no? Por todo lo que están. Pasando con la evolución de Gregorio, pero bueno, mucho material, te decía, político para sí, aprovechar. Hay mucho, Ángel. Estamos muy lejos. La realidad es que yo siempre decía, cuando charlábamos con mis amigos, compañeros de política, como son Anabel, como son Jero, digo, nosotros tenemos que apuntar a ser una Australia.
por las economías parecidas. No, no tenemos que apuntar a Australia porque estamos muy lejos. Apuntemos a un cuarto, un tercio de Australia, que estaríamos, mejoraríamos mucho. ¿Qué veo, Ángel? Lo único que te quiero decir, lo que veo acá es que está todo penado. O sea, vos te subís al colectivo, al bus sin pagar, son $300 de multa. Porque vos tenés una tarjeta, marcás, nadie te controla acá. Nadie te controla. Vos sabés bien lo que tenés que hacer. Y si no haces lo que debes, multa, o bueno, algún cargo según la infracción que realices. Te prometemos continuar esta charla. Dale. ¿Cuándo volvés? Mirá, tengo pasaje el 22 de octubre, si no me equivoco, Ángel. Todo depende también de lo de Grego, ¿no? Claro. Pero en teoría puede ser antes, puede ser ese día, puede ser después. Todo depende de Gregorio, esa es la realidad. Pasó claro. La vida a depender de Gregorio. Te decía, te prometemos cuando estés aquí continuar la charla en lo que hace a la experiencia política, que nos cuentes con más detalle la vida en Australia. ¿Te puedo pedir otra vez que la incorpores a Camila para... Sí, vení Camila. Con el termo, con el mate. Ahí está, vamos. Ahí estamos llamando. Vení, que te llaman. Vamos. Ahí estamos con la pava eléctrica. Sí, porque el termo está allá. Ah, dejamos el termo en el hospital. Porque es todo distinto, Ángel, acá. Camila, te volvemos a molestar. Nos alegraste realmente la noche para nosotros, la mañana para ustedes. No son más que buenas noticias las que nos transmiten. Rezamos mucho y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Y te esperamos muy pronto por aquí. Nos esperamos muy pronto a todos para festejar esta, ¿por qué no decirlo, ¿no? Este nuevo nacimiento que ha tenido. Sí, obvio. Que ha tenido Gregorio. Mateo, ¿algún saludo en especial? Camila ya saludó, pero algún saludo. Mira, Ángel, voy a hacer un poquito medio lo que hizo Camila. Sí. Y yo quería tomarme 10 segundos para agradecer a todo lo que hizo el pueblo Carmen de Areco. Amigos, no amigos, desde el ámbito político me han dado una mano muy importante. Me han querido dar más ayudas de las que yo les dije de las que yo quise recibir. La verdad que estoy muy agradecido y muy emocionado, la verdad, por lo que ha hecho todo el pueblo Carmen de Areco con mi familia, bueno, con Cami, porque la verdad que nunca pensé vivir esta situación, jamás, obviamente, pero nunca pensé que al vivir esta situación la gente se pusiera de esta manera. Es más, sigo contestando mensajes del 25, 26 de julio. O sea, voy para abajo y veo, digo, no le contesté. Bueno, ayer le contesté uno, le mandé un saludo a Debbie Herrero, pero ayer justo le contesté uno, le pedí disculpas porque le digo, me mandó el 26, 27 de julio. No, antes, perdón, no, el 16, 17 de julio. Le digo, Debbie, perdóname, me mandaron tantos mensajes que se me pierden, ¿viste? Entonces, agradecer solamente eso a todo el pueblo. La verdad que es una caricia al alma lo que han hecho y, bueno, te emociona, ¿no? Seguramente. Chicos, muchísimas gracias por este contacto. A vos, Camila, a vos, Mateo. En el caso de Mateo, saludos para María y para Johnny. Grandados. Un abrazo grande para Gregorio también. El compromiso, el próximo contacto, como les decía antes, de que estén los tres. O por lo menos Gregorio y Camila, sí que se ha vuelto Mateo. Sí, Mateo, yo te voy a pedir un tema musical. ¿Le dejamos a Camila? No, no hay problema. ¿Con música o la ponemos en un compromiso? No hay problema. No. Yo sé que con Cami tenemos los mismos gustos musicales, sí. Entonces vamos a poner el Pampa Larralde. ¿Es así, Camila, o vas a elegir otro? ¿Te animás a elegir un tema musical para cerrar esto? Ay, bueno, uno que le gusta mucho a Grego, voy a decir. ¿El de René o el de vos? Sí. El de René me gusta. No sé cómo se llama. De Residente. ¿René? Sí. René Residente. Bien. Para que. Sí. Perdón, Ángel, que se me cayó el. Creo que se llama así.
Bien, chicos, muchísimas gracias, un beso grande y los esperamos muy pronto. Dale, Ángel, muchas Dale. Gracias por todo y saludos muchas a todos gracias. Allá. Saludos a Carlitos. Adiós. Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué, así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos batería con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta. Medio siglo más tarde, Tecnología Pérez no solo sigue creciendo junto con la última tecnología, sino que el esfuerzo conjunto de fundadores y continuadores ha traspasado límites geográficos, convirtiendo esa realidad local en un éxito globalizado. Tecnología Pérez, 50 años, dedicados a la fabricación y distribución de repuestos y maquinarias agrícolas. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña, negocios inmobiliarios, cuentan para la venta con lotes, quintas, campos y propiedades en Carmen de Areco y la zona. Realizamos tasaciones y administración de alquileres. Gisela Escandroglio y María Amelia Acuña. Teléfonos 2325-659805 o 413460. Rivadavia 879, Carmen de Areco. Ladrillos Don Pepe de Jorge Alberto Godard. Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación de ladrillos comunes y elegidos para arrasar, elaborados en base a los conocimientos y experiencia que nos dejó Don Pepe. También contamos con venta de tosca, granza y tierra negra especial para parques y jardines. Realizamos movimientos de suelos y demoliciones de obras, limpieza y nivelado de terrenos, construcción de alcantarillas y terraplenes. Más de 30 años en el mercado avalan la calidad de nuestros productos y la eficiencia en todos nuestros servicios. No deje de consultarnos y solicitar su presupuesto. Siempre lo asesoraremos y encontraremos una respuesta en base a sus necesidades. Contáctenos a los teléfonos 443481, celular 02325156871 74, o diríjase personalmente a Alberti 779. José Galecio, venta y recarga de matafuegos. Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo. Matrícula LHS 615 del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Asesoramiento a empresas, habilitaciones municipales y provinciales. Consultas en Ascuénaga 648 o al teléfono 440093. Celular 2325 68 60 10. Nuevo kit de tolva Neomax Air Drill Jury. Es un kit de tolva que puede montarse sobre cualquier implemento, especial para fumigadores, rastras y sembradoras. Para la aplicación de fertilizantes sólidos, microfertilizantes y convencionales, y semillas, tanto para hacer cobertura o aplicación en línea. Hasta 30 metros de ancho de labor. Viene en dos versiones,
una de 1.200 kilos con un solo rolo para la dosificación y de 3.200 kilos con doble rolo para la dosificación. Aplicación de dosis variables en su versión electrohidráulica, eléctrica y mecánica. Aplicación en Neomax 320, de 1.200 a 3.000 kilos. Dosis variable desde 10 a 250 kilogramos por hectárea. Doble dosificador para la aplicación. Turbina AirDrill con radiador accionado por motor hidráulico. Kit de ciclones para la aplicación en forma de abanico o localizada. Aplicación en Neomax 120 de 1.200 kilos. Dosis variable desde 10 kilos a 250 kilos por hectárea. Un solo dosificador para la aplicación. Turbina AirDrill. Un kit de ciclones para la aplicación y mangueras de transporte de semilla. Yuri, somos AirDrill desde el origen. Diagnóstico médico por imágenes. Doctora Soledad Condese. Doctor Mario Costecchi. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Ecografías generales. Ecodoppler color. Mamografía digital. Densitometría ósea. Composición corporal por densitometría. 25 de mayo 370. San Andrés de Giles. Teléfono 023 25 44 39 43. Urgencias 023 25 15 42 31 24. Inmobiliaria Victoria Flores, una empresa con trayectoria, responsabilidad y comprometida con sus clientes. Hoy, como hace años, el apellido Flores está en el mercado inmobiliario ofreciendo idoneidad, seriedad y cordialidad. Inmobiliaria Victoria Flores, en San Martín 737, 02273, 442610, 02325, 15, 65, 8231. Inmobiliaria Victoria Flores. Somos un equipo de productores, asesores de seguros que se inició en el mercado asegurador en el año 1970. Estamos enfocados en resolver tus necesidades de forma eficiente, especializados en todo tipo de seguros, patrimoniales, agropecuarios, empresariales, personas, riesgos de trabajo y medicina prepaga. Ponemos énfasis en los afectos, el bienestar, la salud y la prevención. Rodríguez y Asociados, Belgrano y Ascuénaga. Escribinos al WhatsApp 11 35 61 83 95 o 23 25 68 76 04. Seguinos en redes sociales. En Carmen de Areco, Lo de Poggi, de Hugo Raffaelli, ferretería por mayor y menor, hierros, chapas, chapas color, perfiles, tubos, aislantes, machimbres, tirantes y melaninas, postes, alambres, varillas, tejidos, tranqueras, agente oficial hecho, repuestos y servicios, motosierras, motoguadañas, motoimplementos, generadores y tractores, todo en cañerías para gas y agua, sigas termofusión y aqua system, anexo pintura y afines, Lo de Poggi, amplia financiación y entrega a domicilio sin cargo, mejoramos cualquier presupuesto, Ascuénaga y Belgrano, teléfono 442378, WhatsApp 2325-421369 o 421378. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensa en la gente. Comestibles, bebidas, fiambrería, artículos de limpieza, perfumería y mucho más. Te esperamos en Avenida Sarmiento 780. Autoservicio Estrella, el autoservicio que piensa en la gente. Ricardo Miguel Lostao, contador público nacional, atiende en su estudio
de la calle San Martín 790. Nuevo Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiológicos ZNR te brinda el mejor servicio y asesoramiento bioquímico a través de la ética profesional, innovación permanente y calidez humana. Atendemos por obras sociales. Respondemos todas tus dudas al WhatsApp 2273 411 964. Se trata solo de una canción. ¿Con qué excusa te digo que tengas fe si yo mismo padezco la misma sed? Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un